ser tu sueño cuando duermas, para así seguir amándote. Quiero que este sueño viva en mí mil años y ahora. Ahora estoy aquí, no tengo recuerdos que me cuenten quién fui. Y al llegar el día, cuando miro el sol, siento la nostalgia de un amor que perdí. Ahora, ahora. Ahora son mil que es hermoso, ¿verdad? Disculpe, disculpe, ¿qué tal? ¿Usted me podría prestar el casco y yo le entro el paquete? Le doy $5. No, no, no. Le doy $10. $10. Bueno, pues. Usted no aparece. Y el que termina ganándose los regaños aquí soy yo. Hay 3 apartamentos con los sanitarios tapados. Y la de las 412 se está quejando que las tuberías huelen a diablos. Disculpe. Un momento, ya lo atiendo. Su bebé está espectacular, está linda, Dios lo bendiga. Sí, está muy bello, muy grande. Ay, señora Lorena, era que me moría de ganas de verla. Y es que yo quiero que usted, a ver si usted me da un minutico para hablarle, para decirle una cosita. Por supuesto, subamos al departamento. Ay, cuidadito con dejarle. Está bello, ¿cierto? Ahora sí, ¿para dónde es el paquete? Buenas, doña Lorena. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? ¿Cómo le va? Señora Lorena, ¿qué le pasa? No, no, no. No me pasa nada, no me pasa nada. Es que el ascensor va muy rápido. Siempre me ocurre lo mismo. Adelante, venga. Déjale, lo pongo por aquí a mi chiqui. Cuénteme usted, siéntese. ¿Y esta visita tan sorpresiva? Bueno, son varias cosas, ¿no? La primera es que yo quería saludarla. La segunda, mostrarle a mi bebé. Y lo tercero, yo quiero pedirle que usted sea la madrina de bautizo de mi hijo. ¿Bautizarlo? Sí. Ay, señora Lorena, para mí sería un honor que usted fuera la madrina. Ay, diga que sí. Bueno, si usted quiere decir que sí. Por supuesto, claro que sí. Encantada. Ay, un placer ser la madrina de su hijo. Gracias, gracias, gracias. Después se lo muestro cuando se despierte. Tome, gracias. Chaleco, casco y el recibo. Señor, ¿está bien? Sí. Disculpe, señor, los $10 que me prometió. Perdón. Gracias. De nada. Hoy sentí una necesidad imperiosa de escribirte, cuando no lo había hecho desde que colocaron la lápida a tu memoria. Hoy sentí una necesidad imperiosa de escribirte, cuando no lo había hecho desde que colocaron la lápida a tu memoria. ¿Será que el tiempo es tan cruel que, como dicen, cura todas las heridas y estoy empezando a olvidarte? No, no es posible, Miguel. No quiero que sea posible seguir sintiéndote vivo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Vengo de la casa de don Mateo. Sí, ¿cómo sigue? Bueno, pues igual que cuando tú lo visitaste.
¿Estás bien? No. ¿Qué te pasa? Esto. ¿Qué es? Solo lee. Es difícil escribir una carta que no es de despedida, ni de saludo, ni para darte noticias mías. Así no, Gretel. Léela como si fueras una mujer enamorada, como si la hubieras escrito tú. Es difícil escribir una carta que no es de despedida, ni de saludo, ni para darte noticias mías o contarte tonterías. Escribo para decirte que me parece injusto para ambos que me hayas dejado tu amor y te hayas llevado el mío sin que podamos amarnos. ¿Y esta carta? Las escribió Lorena cuando Miguel desapareció. ¿Y por qué las tienes tú? Porque el destino es inhumano. Simplemente está tratando de decirme algo. Llegaron a mis manos por azar. Lorena las dejó en el cementerio frente a la lápida con el nombre de Miguel. El sepulturero las encontró y me las entregó para que se las diera a él. ¿Y Miguel ya las vio? No. No sabe que existen ni lo sabrá. ¿Y tú pretendes ocultárselas? Gretel, son cartas llenas de amor, de dolor, de angustia de una mujer por su marido. Es claro que se amaban. Que su separación fue dolorosa. Si Miguel llega a leer esas cartas, se acabará cualquier posibilidad de que regrese conmigo a Punta Canela. Silvia, Lorena está viva. Es una mujer de carne y hueso. Y eso no va a cambiar, así tú no le muestres estas cartas a Miguel. Y tú entiendes que no voy a perder a Miguel. Si no, no hubiera llegado hasta aquí. Esta es una batalla por mi vida. Y estas cartas son un arma en mi contra. Qué tristeza, Camila. Nunca me imaginé algo así. No te niego que a veces me cruzó por la mente la idea que podrías interesarte en otro hombre, pero en otro hombre, no en un cura. Me parece una broma de mal gusto. Qué decepción. Gerardo, estás pensando mal. No, yo no estoy pensando nada, Camila. Yo solamente estoy diciendo con mis propios ojos. Esto no es un buen ejemplo para Amanda. ¿Y qué vas a hacer entonces? No, no te inquietes. Tengo muy claro que para la niña no es aconsejable que crezca lejos de su mamá. Por eso debemos seguir juntos, Camila. Los tres. Como la familia que somos. ¿Sí? Aunque no lo creas, yo te necesito. ¿Me necesitas? Yo te necesito, por supuesto que sí. ¿Acaso lo dudas? Por eso quiero que hagas algo por mí para que me demuestres tu buena voluntad. Así como yo te he demostrado la mía. ¿Qué cosa? Necesito el dinero que me habías prestado y que te devolví en su momento. Lo harás sin que nadie se entere. Así como nadie se enterará de tus amoríos con el cura. ¿Por qué nadie se enterará de tus amoríos con el cura? Porque eso es un secreto entre tú y yo. Y nuestros problemas personales son solo eso, Camila. Nuestros problemas personales, nada más. Mira, Gerardo, entre Mauricio y yo... He sabido de curas que se han enamorado, pero nunca de un cura que se haya enamorado de una mujer casada por la iglesia y con una hija. ¿Eh? ¿Ah? ¡Terrible! ¡Qué escándalo, Camila, qué escándalo! ¿Tú te imaginas? ¿Qué dirían tus papás? No, 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 pero tranquila, no. No, no me llores, Camila, no. No te preocupes, que ni ellos ni nadie sabrán nada. Nunca, yo te lo prometo, ¿sí? Ahora quiero que te acuestes y que trates de estar tranquila. Mañana hablaremos con más calma, ¿sí? Bueno. Buenas noches, Camila. Pues, según la empleada, don Mateo se encuentra muy solo.
No lo visitan sus parientes y solo lo cuidan las enfermeras. ¿Y los médicos? Según Rosa, hace días que no van y solo se acuerda de Silvia. ¿Quién estuvo hoy en la casa? Estábamos presentes Rosa y yo. Rufina no se presentó. Miguel, yo creo que tú eres el único interesado en la salud de tu papá. Yo lo sabía, lo sabía. Sabía que esto era lo que estaba pasando. Gracias por la información, Gretel. De nada. Bueno, yo los dejo. Voy a cambiarme para que vayamos a cenar. Permiso. Dios, te das cuenta, Silvia. Mi viejo está librado a su suerte. Los médicos no pueden estar con él 24 horas al día. Y para cualquiera de la familia es inútil permanecer a su lado sin saber qué hacer. Para eso se contratan enfermeras. Para casos como los de tu papá. ¿Tú me dejabas solo cuando nadie se atrevía a dictaminar si me recuperaría o no? No solamente eras un paciente, sino el hombre del que me enamoré con solo cuidarlo. Hay algo que... no te quiero ocultar, Silvia. Hoy vi a Lorena. ¿Dónde? ¿Cómo hiciste para encontrarla? Averigué su dirección. La encontré entrando a su edificio. ¿Te vio? ¿Hablaste con ella? Iba con su bebé y la niñera, una empleada de uno de mis hermanos. Está hermosa. Y se ve que de verdad es feliz. Yo te dije que iba a ser sincero contigo, Silvia. Por eso quería contártelo. ¿Qué piensas hacer? Por ahora solo ocuparme de mi papá. Quiero arreglar su situación como sea. Y solo contigo se pueden tratar estas cosas con sinceridad, ¿sí? Mira. A ver, la verdad es que los laboratorios Ferreros ya no serán lo mismo, ¿sí? Hasta que no puedan recuperar su buen nombre. Y para eso, ¿ya? Tendrán que conseguir un administrador como tu papá para que vuelva a ser lo que fue. Salud. ¿Y qué pasará con mis hermanos? Que no recibirán ni un centavo, por supuesto, ¿no? ¿Y con mi mamá? Ah, tu mamá. Tu mamá, mira, tu mamá es muy ambiciosa, ¿sí? Y querría más, pero ella va a tener lo suficiente para que viva tranquila. Es increíble ver cómo la labor de toda una vida se desmorona de un día al siguiente. Cierto. Mira, tu papá se equivocó confiando en Gerardo y en Rodolfo, ¿sí? Bueno, pero eso ya no hay nada que hacer. Por lo menos tú te salvaste de todo este asunto, ¿no? Porque estás casado con la única heredera Ferrero. Una heredera que se niega a aceptar lo que le corresponde por derecho, Efraín. Y lo que le corresponde como que es bastante, ¿no? Donatella se va a casar muy pronto, así que yo quiero que usted se encargue de Miguelito. ¡Ay, lo dice en serio, señora Lorena! ¡Ay, yo acepto encantada! Desde el primer momento el niño Miguelito me robó el corazón. Le juro que no se va a arrepentir de entregarme su cuidado. Yo estoy segura que no me voy a arrepentir. Así que, bueno, ya usted puede retirarse, puede acostarse. Estoy acostumbrada a esperar a que todos se acuesten por si se le ofrece algo más o al señor Juan cuando llegue. No, no se preocupe. Juan, estoy segura que va a llegar tarde porque está en una reunión con don Efraín. Y yo no necesito más. ¿Y la comida? La comida de Juan usted la deja en el horno y cuando él quiera, yo se la caliento. Como quiera, señora Lorena. Gracias, Berta. Oye, pues Juanito, ¿tú te acuerdas de Matías Lozano? ¿Ah? ¿Quién? Matías Lozano, no, tú estabas muy joven cuando eso. Matías era un gran amigo de tu papá, ¿sí?
Y él bailaba el twist perfecto, como si él mismo lo hubiera inventado, ¿entiendes? Y él me enseñó a mí a bailar todos los pasos, ¿sí? Ay, bueno, claro que... claro que en toda esa época, pues, yo tenía unas décadas menos de edad, ¿no? Uy. Bueno, pero lo haces muy bien. Brindemos por eso, Efraín. Salud. Salud, salud. Bueno, volviendo a temas mucho más aburridos, ¿qué crees que se logre salvar de las inversiones? No, Juanito. De eso no voy a hablar absolutamente nada, ¿sí? Porque yo sé que estoy un poquito borracho, ¿no? Y después todo lo que diga va a ser tomado en mi contra. Efraín, ¿tú crees que yo sería capaz de hacer algo así? Yo me voy a quedar callado, ¿entiendes? Callado. No quiero hablar nada de negocios, ni inversiones, ni utilidades. Nada. Está bien. Otro trago. A ver, Efraín. Tú no vas a lograr sacarme absolutamente nada. Yo lo sé. Yo lo sé. Oye. A la anterior enfermera la descubrí durmiendo durante su turno y la despedí. Estaré en la otra habitación por si se necesita algo. Que tengo un arma. Soy yo, Miguel. Ay, Miguel. Pero, Miguel, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te volviste loco? ¿Hay alguien más en la casa? Rosa ya debe estar dormida y hay una enfermera cuidando a tu papá. Vine a ver a mi papá y a solucionar el futuro de todos. ¿Dónde está mi pijama? ¿Has estado bebiendo? Me tomé un par de copas con Efraín. ¿Dónde está mi pijama? ¿En la habitación de huéspedes o en la habitación matrimonial? Juan, ¿quieres comer? Berta te dejó la comida. Yo te la puedo calentar en un minuto. No. Lo único que quiero es beber. No bebas más, por favor. ¿Y por qué? Dicen que el alcohol hace olvidar las penas, ¿no? Es increíble que el único de los cuatro hijos de la familia Ferrero que está feliz es el muerto. Los otros tres estamos infelizmente casados, Lorena. Por eso, hoy me voy a ir a dormir con alguien que no me despreciará ni esta ni ninguna otra noche. Acuéstate, ¿sí? Es mejor que te acuestes y no bebas más. No, ya te levantaste, hablemos. No, hablaremos mañana cuando tú estés sobrio. No estoy borracho y quiero... que hablemos, Lorena. Es mejor que hablemos. Tú misma me dijiste que las cosas que se callan se vuelven resentimientos, mi amor. Hablemos. Juan. Hablemos. Ven. Lorena. ¿Por qué no aprovecha y come de una vez? Me acompaña mientras yo le preparo una sopita de conchitas a Mateo, que es la que más le gusta. Y así no tiene que dejarlo solo después cuando tenga que bajar a comer. Bueno, señora, sí. Viejo, soy yo, Miguel. Papá, ¿cómo estás?
estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Cómo es eso que vas a trabajar por fuera del negocio de tu hermana? Me pareció una estupenda oportunidad y me decidí. No, 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 no. Una cosa es que trabajes con tu familia y una muy diferente es que te vayas de empleada a un hotel. Soy tu esposo, Lorena. ¿Cómo voy a permitir eso? No, Juan, escúchame. El hecho de que yo no trabaje con mi hermana no quiere decir que tenga que estar todo el día acá en la casa. Algún empleo voy a encontrar, ¿no? ¿Y para qué? No necesitas trabajar. Eres la única rica de la familia, Lorena. No sé de lo que me estás hablando. No, claro que lo sabes. Eres la heredera de toda la fortuna de mi querido hermanito Miguel. Tienes dinero como para no tener que trabajar el resto de la vida. Lo tienes todo, Lorena, y yo no tengo nada. No entiendo, ¿qué dices? Nada, no tengo nada. No tengo tu cariño, no tengo tu confianza. Me casé y no tengo esposa, Lorena. Estás ebrio, ¿no? No sabes lo que estás diciendo. No, no sabes. Sí sé. Sí sé lo que estoy diciendo y sé perfectamente lo que voy a hacer. Te amo, maldita sea. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Juan, por favor. Esta noche. No. Esta noche vas a ser mía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Lorena! Como mi esposa, tienes obligaciones conyugales conmigo, Lorena. Y una de esas obligaciones es hacer el amor con tu esposo. ¿Por qué no entiendes que lo único que quiero es hacerte feliz? ¡Y ya! ¡Contrólate! ¡Contrólate! No, no, no. No pareces entender que lo que siento por ti... ¡No! ¡Es amor! ¡Te amo! Y mi cuerpo, y mi mente... ¡Te necesitan! ¡No! ¡Te necesitan, Lorena! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Juan, no me hagas esto! ¡No, no! ¡No, no me hagas esto! ¡Juan, no! ¡Suelta! Muy duro para mí, viejo. Cuando me enteré que Lorena se había vuelto a casar y tenía un hijo con otro hombre, fue como si el mundo se me hubiera venido encima. Desde que recuperé la memoria, sabía que tendría que dejar atrás mi vida pasada y comenzar de nuevo. Racionalmente me convencí de que lo que había sido de mí antes del accidente tendría que quedarse atrás. Pero verla feliz junto a otro, saber que formó una familia, que yo formo parte de su pasado y de su recuerdo, me es muy difícil de aceptar. A veces me desvelo en la noche pensando si todavía dormirá del mismo lado de la cama, si seguirá cepillando sus cabellos antes de acostarse, si despertará a su nuevo marido con un beso de amor como lo hacía conmigo todas las mañanas. Son pensamientos que se me agolpan en la cabeza y no lo puedo controlar. Supongo que en un futuro lo superaré. Pero lo terrible es que... cada día que pasa el dolor se hace más grande en vez de apaciguarse. ¿Qué, viejo? ¿Qué? ¿Me estás tratando de decir algo? Sí. Sí, yo sé que debo sobreponerme. Pero imaginar a Lorena con otro hombre me hierve la sangre. Es como si el tiempo no hubiera pasado y los sentimientos se me arremolinaran en el corazón, no sé. A veces creo que si Lorena supiera que yo no estoy muerto y que he regresado, ella abandonaría todo y volvería a mi lado. Y estaríamos juntos como ha tenido que ser hace más de un año y nunca volveríamos a separarnos, nunca. Miguel. Sabes que Lorena está casada, pero hay algo que no te he dicho. ¿Qué cosa?
El esposo de Lorena es tu hermano Juan. Señora Lorena, oí ruidos fuertes y voces y pues luego ya no se oyó nada, entonces decidí salir y... ¿Todo está bien? Todo está bien, Donatella. Váyase tranquila. Señora Lorena, ¿quiere que le traiga una agüita, una agua aromática, algo que la calme, que la tranquilice? No. Bueno, entonces que tenga muy buenas noches, señora Lorena. No. No serán buenas noches. Permiso. Juan estuvo muy cerca de Lorena desde tu desaparición. Le sirvió de apoyo, de amigo. Ella tuvo un hombro donde llorar y consolarse. Yo te puedo asegurar que si no hubiera sido por Juan, tal vez Lorena no habría podido reponerse después de todo lo que ocurrió. Yo supongo que, no sé, la cercanía, las largas horas juntos hicieron que terminaran enamorándose. Pero Juan y Lorena nunca. Yo no lo puedo creer. Al principio no era más que mutua compañía. El dolor de tu ausencia era muy grande para ambos, como para pensar en sus sentimientos. Después, con el pasar de los meses, nació el amor. Decidieron casarse y hoy tienen una linda familia. La culminación de ese amor es el bebé que nació hace poco. Juan es el único al que siempre consideré como mi verdadero hermano. El único con el cual compartí mi intimidad. Entonces, deberías alegrarte de que Lorena haya encontrado de nuevo la felicidad a su lado. Una felicidad que pensó que jamás volvería a sentir desde que tú desapareciste de su vida. Gracias a tu hermano, Lorena ha vuelto a sonreír. Y eso, aunque duela aceptarlo, bueno, yo creo que te debería servir de consuelo y tranquilizarte. Pero mejor salgamos de acá. La enfermera está por subir y no podría explicarle quién eres. Vamos. Aló. Aló, Lorena, soy yo. Juan, no quiero hablar contigo. Lorena, por favor, necesito explicarte, necesito que hablemos. Te desconocí, Juan. Nunca pensé que fueras capaz. No quiero hablar contigo, hablamos mañana, por favor. Está bien, hablamos mañana, que pases buena noche. Adiós. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Mamá, ¿por qué? Si tú me hubieras dicho esto antes, todo habría sido diferente. ¿Por qué me lo ocultaste en Punta Canela? Lo hice por protegerte, hijo. Después de todo lo que viviste, después de tanto sufrimiento, yo pensé que si te decía la verdad de lo que había ocurrido, sería un dolor demasiado difícil de superar. Simplemente quería evitarte más dolor, Miguel. ¿No pensaste en lo terrible que sería para mí cuando me enterara? La verdad, yo pensé que tú no regresarías. Tú mismo me dijiste que así sería. Entonces, ¿para qué decirte la verdad? Tú ibas a hacer tu vida lejos de aquí, lejos de Lorena, lejos de Juan. Pero ahora que te empeñaste en regresar, me vi obligada a contártelo. Hijo, no sabes cuánto me duele verte así. Daría cualquier cosa para evitar este sufrimiento. Yo no sé qué pensar. En lo que tienes que pensar es en lo que significaría si tú sales a la luz a decir que estás vivo. Tienes que pensar en el sufrimiento que le causarías no solamente a Lorena, sino a Juan y a su pequeño bebé. La vida que ella logró rehacer juntando los pedazos que quedaron se destruiría nuevamente y esta vez sería irremediable.
Es lógico que estés confundido y no sepas cómo reaccionar con esta noticia, hijo, pero yo creo que lo mejor es que te vayas a casa, trates de dormir y descansar un poco y mañana hablaremos de esto, ¿quieres? Estaré en tu hotel a las 3 de la tarde. Cuídate que no te vayan a ver salir del condominio. Te quiero, hijo. ¿Me oíste, Rebeca? Eso es lo que eres, una desgraciada mentirosa. Ay, pero miren nada más quién resucitó. A estas alturas te hacía kilómetros de distancia, Rodolfo. Supuse que habrías huido como el cobarde que eres. O que estarías viviendo en la zona de tolerancia de la ciudad con la prostituta esa de tu amante. ¿Cobarde? Llámame lo que quieras. Pero nunca caeré en las bajezas que tú has caído. Inventarse que está embarazada. ¡Arpía! ¿Qué pasó? La mujerzuela esa te dejó. Debe ser el único hombre en este mundo al que lo rechaza una prostituta, Rodolfo. ¡Maldita! ¡Te podrirás en el infierno! ¡Ahí te vas a podrir, maldita! ¡Rodolfo! Rodolfo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué gritos son estos? ¡Pasa! Que el perdedor de tu hijo está diciendo locuras. Obvio que está completamente ebrio. ¡Miren quién habla! Una mujer que no puede pasar 24 horas sin tomarse un trago o tomarse una pastilla para tener ánimo y levantarse de la cama. Bueno, 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 no sean inconscientes. ¿Qué creen que es esto? ¿Una plaza de mercado? Insúltense, díganse lo que quieran. Mátense si se les da la gana, pero por lo menos háganlo en privado. Y respeten el estado de salud de Mateo. ¡Eso! ¡Ves, idiota! ¡Persuela! ¡No más! ¡Dije que no más! Sé que todo iba bien entre ustedes. La otra noche hiciste una cena romántica con vela, champaña. Y ahora me cuentas semejante horror que le tienes miedo a tu propio marido. Estaba como loco. Yo nunca había visto a Juan de esa manera. Los ojos, Mariela, le brillaban como de rabia, de ira o de angustia, no sé. Yo no sabía qué pensar, qué decir, qué hacer. No sabía. Yo nunca hubiera imaginado que Juan podría ser un hombre violento. Algo tuvo que ocasionar esa reacción en él, sí. La enfermedad de don Mateo, sí. Siéntate, siéntate. ¿Tú te acuerdas, Mariela, la noche de la cena? Sí. Bueno, esa noche yo no fui capaz de tener intimidad con Juan. Y desde ese día él ha estado molesto conmigo, ha estado como indiferente, como dolido. Bueno, es comprensible. Escúchame. Yo entiendo que se haya molestado, pero eso no le da derecho a tratarme como lo hizo anoche. Mariela, yo por un momento sentí que Juan... iba a violarme. Ay, no, seguro que fue producto del trago. Ay, él jamás te haría daño. No solamente eso. Mira, de unos días para acá, no quiere que trabaje, quiere que me la pase todo el día encerrada en la casa. No sé, yo siento que es que ahora... ahora quiere tenerme permanentemente bajo su control. Ay, hermanita, estás exagerando. Están recién casados y, bueno, es lógico que él quiera estar a tu lado el mayor tiempo posible. Además, es posible que esté muy preocupado por lo de la enfermedad de don Mateo y lo de la empresa. Ay, trata de entenderlo. A lo mejor puede ser que tengas razón, Mariela. Pero yo no me puedo quedar tranquila. De unos días para acá estoy conociendo un aspecto de Juan que nunca había visto y que te soy sincera, no me gusta, no me gusta para nada. El paciente pasó muy buena noche. Ya le apliqué el medicamento a las 6 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.
Buenos días, doña Rufina. Mateo pasó muy buena noche. Eso me dijo la enfermera. Doña Rufina, yo quería decirle algo. Yo espero que esta situación no se alargue mucho. Yo tengo que volver a mi país y a mi trabajo. Además, yo soy médica, no soy enfermera. Ah, no se preocupe. Esta situación se resolverá muy pronto. Ya lo verá. Eso espero. Permiso, voy a cambiarme. Pase. Miguel. Buenos días, don Mateo. Aquí le traje la avenita para que se me la coma toda, toda, toda. Ay, don Mateo, ¿qué le pasa? Ay, se ve como asustadito. Fue que no durmió bien. Mire, ahorita descansa un poquito. Yo por ahora tómese toda la avena. A ver, eso así, ábreme bien esa boquita. Eso. Ay, pobrecito, ¿qué le tiene, don Mateo? A ver, ¿cómo? Berta me dijo que Lorena estaba con Mariela y pensé que estaba aquí, Julio. No, no, no. Salieron juntas. Juan, ¿pasó algo entre ustedes? Cometí una estupidez. Me puse a beber con Efraín para relajarme un poco de tanto estrés y se me fue la mano. Dejé un poco tomado la casa. Estoy muy avergonzado con Lorena. Tranquilo, Juan. Yo estoy seguro de que Lorena te comprenderá. No, no, no. Las cosas entre Lorena y yo están muy mal. Pero, ¿mal por qué, Juan? Sé que es difícil hablar de esto, pero necesito desahogarme con alguien. Desde que nos casamos, Lorena y yo dormimos en habitaciones separadas. ¿Cómo? Ella me dijo que le daba miedo la intimidad conmigo porque todavía le atormenta el recuerdo de Miguel. Al principio yo lo tomé con paciencia, pero ya las cosas han cambiado mucho. Ella cree ver a Miguel en todas partes y se niega a tener una relación normal de marido y mujer. No pensé que esto iba a cambiar, pero ya estoy comenzando a dudarlo. Oye, Juan, yo no sabía que Lorena seguía obsesionada con Miguel. Yo sinceramente creí que todo era diferente. No, pero la adoro, Julio, y estoy dispuesto a soportar lo que sea con tal de no perderla. Lo que pasa es que a veces la angustia me gana y suceden cosas como las de ayer. Julio, tengo miedo de que Lorena no quiera volver a saber de mí. No, no. Juan, ¿no crees que estás exagerando un poco? Hola. Hola. Pensé que estabas dormida. No quería despertarte, así que quería escuchar ruidos. Ordené el desayuno. Gracias. Anoche me quedé dormida esperándote. ¿Te ves cansado? ¿Dónde estuviste? Fui a casa de mi papá. ¿Otra vez? No sé si es lo mejor o lo peor que podría haber hecho. ¿De qué hablas? Me enteré de algo que ni en sueños me habría imaginado, algo sobre Lorena. Ah. Así que has seguido averiguando por ella. ¿Sabes qué? Anoche estuve pensando en el asunto. ¿Ya la viste? Ya sabes que tiene su propia vida. Debes decidir qué vas a hacer al respecto, porque honestamente a mí los nervios me están carcomiendo de no saber qué esperar. No tienes que pensar más en Lorena, Silvia. Como no tengo que hacerlo yo. Yo no puedo olvidarme de que existió, pero sí tengo que hacerme la idea de que ya no existe. Lorena es la esposa de mi hermano. Bueno, ya todo está listo. ¿Ya ves, mi amor? ¿Ya ves? Ya no tienes que preocuparte de los asuntos financieros, mi vida. Eso déjamelo a mí, yo me encargaré de todo. Es que hoy día hay que prestarle mucha atención a la economía. ¿Eh? Pero ya, mi vida, cambia esa cara, es que no se ha sentido nada bien. ¿Eh? Ya debes estar más tranquila, ahora sí puedes entregarte a tu vida de hogar y a la niña, ¿no? Ya, mi vida. ¿Por qué no te vas a la casa mientras yo me quedo con el señor gerente? Porque quiero que me aconseje una mejor inversión para toda esta plata. Hoy ya no rinde lo suficiente. Muchas gracias, señor gerente. Con mucho gusto, doña Camila. Perdón.
traje a Rebeca porque ustedes dos necesitan hablar. Así sea para gritarse o para insultarse, pero necesitan hablar. No tenemos nada de qué hablar. Absolutamente nada. ¿Ah, no? Pues a mí me parece todo lo contrario. Anoche no había quien los pudiera callar. Ah, y a propósito, les advierto que no pienso tolerar un escándalo más como ese. Por Dios, ya deben estar en boca de todos los vecinos. Parecían un par de camioneros mal hablados gritándose vulgaridades de ventana a ventana. Y a ti te advierto, vuelve a suceder algo así, te vas del condominio, Rodolfo. Por Dios, compórtense como dos adultos, así les quede difícil. Y si no, ignórense, si eso va a evitar episodios tan desagradables como el de anoche. Y de paso, me evitan a mí más problemas de los que ya tengo. No eres la única que tienes problemas, Rufina. Ahora resulta que mi papá también terminó involucrado en el problema de los laboratorios. Lo llamaron de la fiscalía para que declarara. Pues lo siento mucho por él. Pero no ha debido meterse en el negocio si sabía que era ilegal. Así que tiene que asumir las consecuencias, como Rodolfo y Gerardo. Espero que no se les olvide. No quiero más peleas de plaza de mercado. ¿Te sobró algo? No, me lo bebí todo. ¿Y qué? ¿Qué pasó con Tati? Eso a ti no te incumbe, ¿sí? Te rechazó. ¿Tienes algo de tomar en tu casa? No, también se acabó. Y esta mañana fui a comprar y me rechazaron la tarjeta de crédito. Lo mismo me pasó a mí. Ay, no tenemos ni un pedacito de tierra donde caernos muertos. Bueno, al menos que el viejo Mateo nos tenga reservado un terrenito en el mausoleo. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿De qué? ¿Del mausoleo? No. Del pedacito de tierra. Estoy más contenta, señora Lorena, porque don Mateo ya comió un poquito y se le cambió el semblante. Estoy segura que la Virgencita me hizo el milagro y él se va a mejorar. ¡Ay, qué alegría, Rosa! ¡Qué alegría! Ay, ¿escuchaste, sí, mi amor? El abuelito está mejor. Sí. Hola. Buenos días, niño don Juan. Hola. Vine a visitar a don Mateo. Estaba en la pastelería esperándote y tu hermana me dijo que estabas aquí. Así que decidí venir a buscarte y de paso visitar al viejo. Señora Lorena, yo no creo que sea el momento porque pues allá arriba están dos médicos y la nueva enfermera. Anoche casi no pude dormir, hijo, pensando en la noticia que me vi obligada a darte. Pero me alegro saber que ya le contaste todo a Silvia. Yo también estuve pensando mucho en el asunto y me di cuenta de que no puedo arruinarle la vida a tanta gente. ¿Eso quiere decir que...? Que nadie se enterará de que sigo vivo. Es lo mejor, hijo. Mira, te traje esto. ¿Qué es? Son algunos ahorros que tengo en Estados Unidos. Bonos al portador. No tendrás ningún problema en negociarlos. ¿Tus ahorros? Bueno, con esto podrás vivir tranquilo mientras te organizas. Claro, no es la herencia de Mateo, pero es una buena suma. ¿Y...? ¿Ya saben dónde van a vivir? Habíamos pensado ir a la capital de mi país. Allí tendremos oportunidades para reiniciar nuestra vida. O sea que los planes siguen como antes. Mamá, yo en otro momento no te hubiera aceptado nunca este dinero, pero lo necesito y no lo puedo rechazar. Hasta ahora Silvia costeó todos los gastos y eso no es justo. No tienes que darme ninguna explicación, hijo. Ojalá pudiera ayudarte más. Hay algo que quiero que sepas, que sepan. No pienso irme de la ciudad. ¿Cómo? No, no hasta que mi viejo esté en un lugar donde lo atiendan como es debido. Pero tiene la mejor atención posible. Y donde yo lo pueda visitar tranquilamente, sin tener que esconderme como si fuera un ladrón entrando por las noches y sin temor a que me vean. Pero Miguel, si tú te quedas, va a ser peor. Mamá, lo único que me interesa es estar cerca de mi viejo. No tiene que ser en esta ciudad, no tiene que ser en este país. Trasládalo donde quieras, yo iré a donde lo atiendan. Anoche cometí una torpeza, Lorena. Me siento como un miserable. Estoy muy avergonzado por lo que pasó. Me siento muy mal por eso. Solo puedo pedirte que me perdones. Juan, por el amor de Dios, este no es el sitio ni el momento para hablar de eso. No, no,
No puedo seguir con esta angustia sin hablar contigo porque me aterroriza lo que estés pensando. Anoche perdí el control. Por completo. Cuando salí, me puse a dar vueltas en el carro sin saber a dónde ir. No fui capaz de volver a la casa. Fue horrible.